visto pertinente de que la labor de la policía tiene que ser visible y que es mejor que entre los escolares de nuestra ciudad. Hoy empezamos son 7 jornadas, empezamos hoy en el Sierra de Ara y finalizamos el día 27 de mayo, no recuerdo ahora el centro, creo que es el Cervantes. ¿Vale? Estamos trabajando con los colores, se va a tratar temas de educación vial y diferentes funciones que desarrolla la policía. Está enseñando a los escolares las funciones que desarrolla la unidad canina y también están haciendo en nuestra ciudad, que es la detención de drogas, y como ya saben, tenemos actuaciones específicas alrededor de los centros escolares, porque así lo tiene bien el jefe de policía, que me lo propuso y lo estamos llevando a cabo, y también coordinado con los directores. Vamos a empezar una jornada de educación vial en el mismo parque de infantil de tráfico. En coordinación, una hora que estime oportuno el servicio de policía, también vamos a salir al parque infantil de tráfico. Que salga y que se siga visualizando la labor de la policía local. Están encantados, porque la verdad es que la actividad merece la pena verla. Ellos además se van a concienciar, bueno, pues del trabajo que lleva a cabo la policía, y bueno, yo creo que es una actividad formativa donde también ellos van a darse cuenta de que la policía local está al servicio de los ciudadanos, y ellos son un claro ejemplo, y que desde el centro, por supuesto, le abrimos las puertas a todo este tipo de actividades que lo que vienen es a fomentar, pues, la participación, a fomentar la información.